que tiene relación con lo que fueron los Chicago Boys. Los Chicago Boys, mira, uno tiene que recordar este pasaje porque por ahí, a fines de la década de los 50, la Universidad Católica firmó un convenio de intercambio y perfeccionamiento académico con la Universidad de Chicago. Pues bien, durante la década de los 60, mientras estaban naciendo las reformas agrarias de los gobiernos chilenos, 25 economistas de la Universidad Católica y algunos de la Chile fueron elegidos por los profesores de la Católica para hacer un posgrado en la Universidad de Chicago, dirigido, por cierto, por Milton Friedman, que después va a ser premio Nobel y se va a ganar el gran premio Nobel de Economía por, precisamente por el milagro chileno, entre otras cosas. Pues bien, estos Chicago Boys que fueron a estudiar allá, quizás sin saber por qué los estaban eligiendo, a su regreso, por ahí por 1970, redactaron un documento que se llama El Ladrillo. Este documento es clave en la historia política y económica de Chile del siglo XX. Y lo redactaron los Chicago Boys antes del 11 de septiembre de 1973. Es un documento totalmente reaccionario para la época, que iba en contra de todas las políticas que estaba implementando la CEPAL en Chile, porque era un documento que lo que buscaba era instalar de forma fuerte todo lo que eran las normas de capitalismo económico en Chile. Pues bien, todo ese esfuerzo fue muy importante para, de alguna forma, ir gestando las bases de lo que va a ser después la política de shock y de cambio social y de transformación de Chile en un verdadero protectorado económico de los Estados Unidos como es hoy en día. Por lo tanto, los Chicago Boys y ese documento El Ladrillo es otra causa, porque de alguna forma todo lo que iba a ocurrir estaban planeando hacer desde afuera, iba a tener un grupo que lo iba a poder implementar. Exacto. Y se hizo, como todos lo sabemos, pero estamos las causas, las consecuencias son lo que nosotros vivimos hoy en día. La gran consecuencia de ese documento y otras tantas causas es que nos hemos transformado en un protectorado económico de los Estados Unidos. El punto inicial del adiestramiento de estos economistas en cómo luego instaurarían un nuevo modelo. Así es. Socioeconómico. Por lo tanto, los Chicago Boys y El Ladrillo, otra causa muy importante, porque era claro, la reacción del grupo de derecha contra todo el adversario que era la izquierda. Estamos en un periodo ideológicamente muy violento, tanto de un lado como de otro. Un mundo polarizado. Polarizado.